Muy buenas a todos, comandantes, ¿cómo están? Un placer como siempre, les digo en cada video. Hoy vamos a estar repasando todo lo que nos ha dejado esta sorpresiva charla ofrecida por Sandy Gardiner y el mismísimo Chris Roberts. Bueno, algunos temas que han dejado, bueno, tela para cortar, no me quiero adelantar, así que ¿qué les parece si lo vemos juntos? ¿Vamos? Dale. Realmente podemos decir que fue sorpresiva la aparición de Chris Roberts y Sandy Gardiner en esta especie de interview en el canal oficial de Star Citizen. Si bien en Twitter Sandy ya había anunciado algo, no esperábamos esta breve charla que ofrecieron para, en mi opinión, calmar algunos ánimos, apagar algún incendio y presentarle batalla al ya anunciado Starfield de la compañía Bethesda. Pero antes de seguir con la opinión personal, veamos qué nos dijo el número uno del proyecto. Comenzó hablando acerca de los problemas que ha representado la pandemia para la empresa, teniendo que trasladar a todos los integrantes que forman parte de ella, y nos dice que todo se hizo en una semana. Con esto todos los equipos debieron trabajar y coordinar de forma remota. Nos dice que con la mejora en la situación pandémica que se va dando, irán regresando de a poco los equipos a su lugar de trabajo. Nos explica que al trabajar de forma remota, la eficiencia que hubiera querido tener no fue tal. Seguro te preguntas, ¿y los años anteriores también trabajaban de forma remota? No, mejor sigamos. Luego nos habla del parche 3.14, donde nos dice que probablemente a mediados de julio estará en su versión live. Actualmente, bueno, ya sabemos que se encuentra en testeo de Bocatis. Según su visión, Horizon, con la primera versión de nubes volumétricas, se ve maravilloso y con el correr del tiempo seguirá mejorando respecto a la calidad de las mismas. Nos dice que las nubes volumétricas son realmente un desafío, ya que bueno, son diferentes a las que vemos en el Flight Simulator de la empresa Microsoft, porque en Star Citizen entran en juego las diferentes escalas cuando nos alejamos o nos acercamos a un planeta, y bueno, allí es donde entran en juego también dichas nubes. Aún faltan aplicarle mejoras, todo mejorará visual y técnicamente con el tiempo, incluso luego ya podrán ponerse a trabajar con el clima dinámico dentro del verso y aplicar todo esto en otros planetas. Respecto al server meshing, un tema candente podríamos decir, nos dice que están trabajando en él. Actualmente tienen un equipo de ingenieros involucrado en el tema. Algunos servicios y conexiones de backend están siendo diseñados involucrando en esta tarea al equipo de Montreal perteneciente a Turbulent. Ahora bien, ¿cuántas personas trabajan en esto? Bueno, nos dice Robert que alrededor de 20 personas son las involucradas en ello, en su mayoría ingenieros. Una vez que el server meshing se encuentre activo, les va a permitir no solo expandir el número de jugadores, sino también aliviar la carga en los servidores, dando un poco de aire fresco al rendimiento dentro del verso. La primera versión del server meshing va a permitir que cada servidor o instancia maneje una parte de un sistema en cuestión, y en futuras versiones podrían hacer que varias instancias o servidores manejen una misma zona en caso que ésta lo requiera por la carga que esté sufriendo. Para finales de este 2021 podrían alcanzarse los trabajos necesarios que permitan tener esa persistencia global que se desea desde hace un tiempo. También nos dijo que este año no habrá CitizenCon de manera física, sino que será virtual, algo que desde mi punto de vista es lógico y coherente, ya que no me entraba en la cabeza cómo, dada la situación actual, se pretendía hacer dicho evento de forma física, así que en esto vamos a dar punto a favor para Roberts en cuanto a la decisión que ha tomado. Uno de los paneles o charlas que veremos en dicha CitizenCon será específicamente sobre el server meshing, así nos darán más información del tema. Luego nos habla del parche 3.15, el cual será importante para Star Citizen ya que va a contener la mecánica o el rol médico junto con el inventario físico. Según Roberts, el nuevo inventario personal jugará un papel fundamental para el jugador y la jugabilidad en sí. Será muy importante a partir de ahora,
el saber qué llevar con uno mismo. Además, nos dice que será mucho más intuitivo el poder equiparnos con diferentes objetos. Todo estará limitado a lo que podamos tomar de forma física, asemejándose a la vida real. Trabajan en mejoras relacionadas al transporte, haciendo que este se sienta también más físico, y nos dice que realmente hay cosas grandiosas en las que están trabajando referente a dicha mecánica. También nos cuenta que está trabajando en lo que ha dado a llamar skins físicos. Estos serán aplicables a todos los personajes que forman parte del universo persistente y permitirán, entre otras cosas, obtener detección de impactos, golpes, personalización. Por ejemplo, si la armadura nos quedara grande, podría darse la situación de que un impacto de bala traspase la armadura de lado a lado por un borde y dicha munición no toque el cuerpo, evitando así el daño. Todo esto lo viene trabajando o copilando el mismo Roberts, nos dice, y aún no han hecho pruebas, por lo que graciosamente nos comenta que espera que no se rompa todo cuando lo implementen. Por último, nos cuenta que ha estado jugando junto a sus hijos a juegos como el Fortnite, Among Us y Valheim. Este último le ha gustado y hay cosas que le gustaría implementar en Star Citizen. Nos cuenta que se va a mudar a Manchester para poder finalizar Escuadrón 42, sitio en el cual también van a mudar oficinas, ya que el equipo, según nos dice Roberts, ha crecido bastante. Referente a esto último, recordemos que cuando se le preguntó a Roberts sobre si 2022 sería el año en que Escuadrón 42 vería su etapa beta, afirmó que dicho modo de juego estaría listo cuando lo esté, pero luego de eso se dejó deslizar que ese año sería finalmente el año en que dicha beta podría ver la luz de una vez por todas. Ahora, luego de todo esto, hagamos una pequeña reflexión. ¿Creen que es casualidad que Sandy y Chris Roberts, luego de tanto tiempo sin estar al frente de las cámaras, hayan salido a hablar sobre el proyecto, donde además no dijeron prácticamente nada nuevo, nada que no se haya mencionado tiempo atrás en viejos programas semanales? ¿Será que el malestar que suele posicionarse sobre algunos Bakers actualmente ha jugado una carta a favor para que la pareja número uno del verso salga a dar la cara, apagando así algunos focos de incendio que parecían comenzar a verse en algunos rincones del verso? ¿Será que acaso Bethesda, anunciando la salida de Starfield, pone en jaque a Cloud Imperium Games, apurando así la salida de la campaña single player de Star Citizen? ¿Creías que luego de tantos años ya se habían realizado las primeras pruebas del server meshing? Bueno, claramente esta tecnología sigue en el mismo estado que tiempo atrás, desarrollándose, trabajándose y aún sin realizarse las pruebas pertinentes para ver cómo funciona. ¿Será posible llevarlo a cabo o solamente es el sueño de Chris junto con el de todos nosotros? ¿Por qué acaso grandes empresas con presupuestos que triplican a Cloud Imperium Games, como así también en cantidad de empleados, no trataron de implementar dichas tecnologías en proyectos propios? Bueno, solo el tiempo nos develará lo que pueda suceder. Habrá que esperar hasta abril del año 2022 para ver quizás la primera implementación del server meshing y junto con él diversas mejoras que hagan de Star Citizen una experiencia tan única como los sueños de su creador. Mientras tanto, Chris, que sepas que te seguimos apoyando y confiamos en vos. ¿Acaso tenemos alternativa? Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que te haya servido, gustado, informado. Ya sabes que, de ser así, podés dejarnos ese like para valorar nuestro contenido. También podés compartir el mismo. Y si no estás suscrito, bueno, dale, ¿qué esperás? Siempre vas a ser bienvenido en el canal. Recordá que podés seguirnos en otras redes sociales, también nuestro Discord. Bueno, lo vas a encontrar todo en la descripción de este video. Y sin más, nos vamos. Como siempre, deseándoles una buena y gran vida a todos. Y ya saben, ciudadanos, ciudadanas, comandantes, si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós.